Ready? Sí, cuando vos digas. Okay. Hi, welcome to my channel. Hola, bienvenidos a mi canal. We're doing another episode of our Spanglish life. Estamos haciendo otro episodio de nuestra vida bilingüe. All right, shall we get started? Yeah. Okay, so we're going to talk to you guys today about how Valentin was born. It's a crazy story, and his birthday is coming up, so yeah, we wanted to talk about that a little bit. Yeah, in a week he's turning 5 years old, and yeah, it was kind of interesting the day that he was born, because the church was doing all the labor work, and I was, as some of you know, I'm an actor, I do musical theater. Bueno, yo estaba volviendo de una función de Calígula en el Conex, y llego a casa y justo estabas haciendo labor work with my sister. Bueno, but that's from your point of view. For me, it started way earlier in the day. My sister-in-law, his sister, she's like this crazy, like, person. She's a doula, what do you call it? She helps people doula. Have babies. It's like a talent that she has. So I went over to her house, she was living next door, and she put her hand on my belly. She's like, oh, you're having a contraction. You're having a contraction. All right, this baby's coming out today. And I'm like, okay. So all day long, we're in there, you know, breathing in and out with the contractions. And my little nephew, Tiago, came in. He was breathing with me too. So eventually, we called Diego. And it's really late at night. I think it was probably around 12. And you're just getting out of the theater. Yeah. So he calls and he's like, is there anything that you need? Is there anything that you want? And I'm like, yeah, I just want some apple juice, please. Because here in Argentina, they have something called aguas saborizadas. Aguas saborizadas. Entonces quería una agua saborizada de manzana. Entonces yo estaba volviendo con mi cuñado del teatro. Y bueno, paramos, compramos el agua saborizada, un par de giladas más. Y llegamos. Estaba en la casa de mi hermana y estaba así, ya con unos dolores impresionantes. Yeah. Y estaban ahí contando las contracciones, tenían una aplicación. Entonces, la cuestión es que estaba teniendo muchas contracciones y yo nada, voy y ella me había dicho que quería jugo, así que le traje jugo. Sí, yo estaba y casi me saca en plena contracción. Y si sos una mujer y tuviste bebés en algún momento, sabes que cuando estás respirando y estás concentrada, no, nadie te puede hablar y decirte nada ni preguntarte nada. Entonces, ahí yo estaba ahí con mi hermana, estaba... Así no era. Bueno, algo así, por el estilo. Y ahí viene Diego. No, y yo vengo y lo más, con la mejor intención del mundo. Mira, para mira, de ayudar. Vos respira y yo soy vos. And you're me. Ready? Dale. Sí. What you did. No te quería hablar muy fuerte para no interrumpir. Yeah, lo que estaban haciendo porque estaba. Yo acerquita. Why was he whispering? Then what did I do? Me gritaste cosas muy feas que no quiero. No. No. I give you the look. I was like. Así. Y tu hermana dijo, Diego, ¿puedo hablar con vos acá? Me saca mi hermana y me dice. Ofrecerle jugo a una mujer que está en trabajo de parto es lo peor que puedes hacer. No hay nada peor que tener que controlar las contracciones después de un día muy largo de claro, trabajo. Pobrecito. Porque estás así y te vas quedando dormido. Bueno, la cuestión es que estábamos contracciones. Y... pero ya estaban viniendo más fuertes, entonces me fui a preparar las cosas, a agarrar los bolsos y todo. Y de repente... escuchamos un grito desgarrador. No, you were asleep too. Ah, bueno. You were fast asleep. Estaba durmiendo. We were asleep and all of a sudden, I started getting the contractions again. Every 6 minutes, I had like 2, and then all of a sudden, I just felt a pop. It was the biggest pain that I have ever felt in my entire life, except when I had Isabella. And that's when I was like, I started shaking with pain. Until then I was like, aguantando las contracciones bastante bien, y ahí empecé a temblar así, y ahí le digo, ya viene, y ahí es cuando fuiste. Ay, ¿y cuándo fue el grito ese que pegaste? Que yo me fui al baño. So I go to the bathroom and I sit down, and another contraction comes, and I was like, what? Like that, and like everybody woke up in the house, right? En la casa, en todo el barrio, en toda la manzana, perdón. Era medio operístico.
Bueno, entonces la cuestión es que decimos, tenemos que salir. Y no, y ahí rompiste bolsa. Yeah, I couldn't get up from the toilet. Bueno, entonces ahí rompe bolsa. Mi hermana me dice, rompió bolsa. Entonces, digo, bueno, vámonos. Mi viejo había sacado un auto, cero kilómetros, lo había sacado hace una, dos semanas, estaba nuevo. Y yo no sé por qué se me ocurrió, digo, ah, mejor vamos en el auto nuevo antes que ir en el, otro. Too. Qué sé yo, no sé. Él quería usar el auto nuevo. Yo quería usar el auto nuevo. De todo el y quería buscar una excusa, ¿viste? Ya estaba, bueno, ya estaba podrido. No, mejor el auto nuevo, porque si el otro de repente se. Por si le pasa algo. Tampoco era tan viejo, pero no importa. Agarro el coche de mi viejo, las paso a buscar ahí por la. Claro. While all that's happening, while he's taking off to get the car, my sister-in-law is like, Cherish, can I look really quick? And I'm like, yeah, of course, look all you want. So she looks and she's like, vas a llegar, no hay problema. Vos vas a llegar al hospital y vas a estar bien. Y yo ya tuve un hijo antes, ya tuve Gael. Entonces yo decidí en ese momento creer la mentira que ella me estaba diciendo, porque yo sabía que no iba a llegar al hospital. Ya sabía que el bebé estaba saliendo. Entonces ella me agarra y me dice, levántate, Cherish, que vos podés, vas a caminar. Vamos a caminar. Y yo como, vamos a caminar. Entonces me levanto y empiezo a caminar así. Empiezo a caminar así y llegamos al auto. Y Diego me abre la puerta. Sí, como un caballero. ¡Adelante! Sí. No es como las películas, donde ustedes se están imaginando seguramente que yo estoy atrás, en los asientos atrás, así, respirando, que tengo mucho lugar para mis piernas y todo eso. Yo estaba adelante. Pero porque es el lugar de honor del acompañante. Bueno, no importa, se subió adelante. Yo te recliné el asiento. Te recliné el asiento. Te ayudé con el cinturón de seguridad. Y atrás se sube mi hermana. Dijimos, no, pero no llegamos. Entonces eran que las 3 de la mañana. Sí. Bueno, estábamos yendo así en el auto y Cherish dice, viene Valentín. Hicimos 3 cuadras. Entonces pongo la baliza, me pongo en... No, déjame contarlo yo. Estás arruinando todo. No fue así. Bueno. Yo me acuerdo muy bien que Diego está manejando a lo loco también. No es que iba suave. No, y yo estoy diciendo, el bebé está saliendo y Paula me dice, no, Cherish. Vamos a llegar. Entonces ahí digo, ayúdame a bajar el pantalón. Entonces Diego me ayuda a bajar el pantalón hasta acá, hasta la rodilla. Y viste, cuando bajas el pantalón hasta acá, no puedes abrir. Entonces yo estaba así. Es una trampa. Y me hizo una trampa. Digo, no, está saliendo. El bebé está saliendo, amigo. Entonces Paula de atrás me está tratando de ayudar. Y Paula me dice, no te preocupes, Cherish. Agarra al bebé. Y sácalo, vos vas a estar pero bien. Pero pará, yo ahí frené. Puse la baliza y frené y te no, ayudé. No, es que vos dijiste, sacalo vos, Paula. No. Y yo digo, pero pará, el auto viejo. Y ahí paraste, ¿o no? Yo solo paré el auto, ¿no? Nadie me dijo que paré el auto. Estaba teniendo un bebé y dabas indicaciones, vos hacés esto, vos frenás acá, ponés la baliza. No, frené yo, mi instinto paternal. Bueno, no importa, frené el auto. Entonces, Paula está atrás mío. Hace así, agarra el bebé, así. Voy a mi comando de agarrarlo. Claro, vos, Paula. Sos un capo, mi amor. Ayudaste mucho. Entonces, ella, voy a contar esa parte, del parte de ella, dice que casi lo agarra el bebé, porque decía, mi sobrino. Pero dijo en su mente, no, a la mamá, tengo que darle a la mamá. Entonces, me lo pasa el bebé así. Y vos lo agarras. Yo lo agarro. Y teníamos unas toallas limpias y Paula lo envuelve en las toallas y yo lo miro a Valentín. Que yo le dije, ponele las toallas. Vos estabas ahí tratando de sacar fotos y ninguno te salió bueno, bien. Bueno, es que en si un momento... No, le pone las toallas... Para filmar todo eso, no, somos viral, ¿me entendés? Pero eso no, le puse con las eso, toallas... Ni eso. Puse la calefacción del auto y arranqué porque teníamos que llegar a la clínica y ahí me puse... Traté de sacar fotos. Claro.
Y dije, no, mira si por tratar de sacar una foto nos matamos. Sí. Fue re loco porque yo agarro a Valentín y en el medio del caos, porque empieza a llamar Paula, ¿cómo llegamos a la clínica? Empieza a manejar Diego como loco. Y yo mirando a mi bebé Valentín, era un momento único donde yo le digo, lo logramos, Valentín, lo logramos. Y él me miraba. Bueno, y ni les explico cómo quedó el auto nuevo de mi viejo. Era arte abstracto eso lo que quedó ahí. Era una cosa impresionante. Entonces... Perdón, Alejandro. Así que el otro día nada. Y yo igual traté de limpiarlo. Yo lo más que pude saqué, no sé, un balde de cosas. Después llegamos a la clínica y a todo esto nuestros amigos que nos estaban dando direcciones, mientras él nos daba direcciones a nosotros por el celular, la esposa de él llama a la clínica y les dice, mi amiga tuvo un bebé en el auto, está llegando. Llego con el auto y salen, nos reciben con una camilla. Ahora, ella tenía el bebé, pero estaba con el cordón umbilical, no se podía subir arriba de la camilla. I was a hot mess. Entonces ahí... Abre la puerta y dice, ¡ay, ya nació! Ya nació. Dice, sí, es lo que le dijimos. Pero no. Ellas se dan cuenta que no podía subir. Y ahí viene... Señora, subite a la camilla. Y yo, ¿cómo? Con el cordón, con el bebé, el pantalón acá, yo como, ¿qué? Así que ahí trajeron una silla de ruedas. Cortaron el cordón umbilical, llevaron a Valentín para limpiarlo bien todo y fuimos a la habitación a esperarlo. Y cuando lo traigan, la sorpresa era que era pelirrojo. Sí. Era re pelirrojo y era rosadita con ojos bien celestes. Así que yo ahí me fijé, más o menos en la clínica, qué otras madres habían, ¿no? Porque yo digo, acá se equivocaron, nos cambiaron de bebé. Pero no, había solamente una mamá y no tenía chance. No, claro. Entonces todo el mundo nos pregunta, ¿pero por qué salió tan blanco? Bueno, es igual a mi mamá, básicamente. Una historia linda y, bueno, feliz cumpleaños, Valentín, te amamos mucho, sos muy especial. Bueno, esta es una canción que le cantábamos a Valentín para que se duerma, cuando no nos dejaba dormir. You are my sunshine, my lovely sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Please don't take my sunshine away. Valen. We love you. Te amamos, hijo. Bueno, muchas gracias por compartir este video con nosotros. No se olviden seguirme en Twitter, en Snapchat, en Instagram. Todo es Cherish My Closet. Y nos vemos la próxima. Say goodbye. Bye. Goodbye.